diabética, para ello tenemos al doctor Antonio Somarriba, que es diabetólogo, y pues hoy vino así todo alegre, ¿verdad, doctor? Así es, comenzando bien la semana. Sí, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Coméntanos un poco sobre, pues, en qué consiste la neuropatía diabética. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Darlene Telles. Se lo aprendí el nombre nuevamente. Bueno, la neuropatía diabética es una de las complicaciones más frecuentes que tenemos de la diabetes. Uh-huh. Definitivamente es aquella que da más síntomas que el paciente percibe. Sin embargo, hay un lado también oculto de que el paciente no lo percibe. Dentro de lo que percibe, que se llaman signos y síntomas, ¿verdad? Los síntomas, es aquella en la cual el paciente comienza a presentar entumecimiento de los dedos, entumecimiento de la planta del pie, o bien hormigueo, como hormigueo en forma de calcetín, o bien pinchazos como que le estén dando con una agujita en la punta de los dedos o en la planta del pie. O siente como que se está quemando también. Como podrás ver, todas estas sensaciones locas provienen de nervios de que originalmente sirven para darnos una percepción del mundo en que vivimos, de que son sensaciones dolorosas, térmicas, de sentido fino, sentido grueso. Pero del paciente diabético todo esto está alterado. Ahora, en este caso, digamos, ¿esto solo se presenta en las piernas y los pies? No, se presenta sobre todo en las extremidades, lo que está más lejos, ¿verdad? Pero también en las manos, eso no quita que en las manos. ¿Y cómo se produce eso? Bueno, básicamente eso se produce debido a que la elevación del azúcar en sangre hace también de que los nervios capten más azúcar, porque los nervios se alimentan. Acuérdate de que los carbohidratos o la glucosa es la principal fuente energética de los nervios, entonces ella capta, en la medida que hay más azúcar, capta más. Pero uno dirá, bueno, esto es bueno. No, resulta ser de que los nervios son como los cables eléctricos que van rodeados de plástico, ¿no? En este caso es mielina. Entonces, cuando llega el azúcar al nervio, se va a la mielina y la destruye. Entonces, es como que si nosotros tuviéramos un cable pelado. Es decir, como cuando hay un cortocircuito en el sistema eléctrico. Entonces uno ve que unas lucecitas se apagan y se encienden, otras de que hay un chisporroteo. ¿Me explico? Eso es como que si fuera la casa, pero en el caso de nuestro cuerpo lo que presenta es estas sensaciones de quemazón, de que va al ir caminando ellos perciben como que si tuvieran enrollado un alambre de púas, que cada paso que da es un pinchazo que le dan. Eso es una de las cosas más terribles, más dolorosas que existen. El dolor neuropático es muy difícil de quitar. Pero además de esos dolores, también existen algunas sensibilidades de que están alteradas, y son las internas. Por ejemplo, existen nervios que controlan el corazón, ¿sí o no? Que le controlan la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si vos te asustás en este momento, te da una palpitación, te da aumento de la frecuencia cardíaca. Si te levantás y salís corriendo, también. Entonces, los nervios responden debido a cualquier acción que uno haga. Pero en el caso de los nervios que están afectados por la diabetes, el corazón no percibe esa acción que vos haces y más bien aumenta la frecuencia cardíaca cuando no debe hacerlo, o bien la disminuye. Por eso es que muchos pacientes que me están oyendo ahorita sienten que cuando se ponen de pie se marean. ¿Por qué? Bueno, porque la reacción del corazón, que era aumentar su frecuencia cardíaca o la presión arterial, no fue la adecuada, porque sus nervios están fallando. Entonces tiene que volverse a sentar para que no se caigan de bruces. Otra de las alteraciones es, de repente están tranquilos, van en un bus, digamos, imagínate, que van para arriba. Y de repente le da diarrea explosiva que no se puede contener. ¿Y qué está pasando ahí? Uno dice, bueno, normalmente uno controla su sistema digestivo, ¿no? Para poder hacer esos viajes. Pero no, en este caso, como el sistema digestivo también está controlado por el sistema nervioso, de repente los nervios del sistema digestivo comienzan y aumentan la peristalsis y puede dar diarrea. ¿Perdón? A bajarse del bus. Entonces hay medicamentos que ayudan a eso, ¿no? A evitar eso. Hay otros de que en vez de dar la diarrea, más bien dan 5 días sin ir al baño. ¿Se imagina? Entonces, se vuelve el sistema que controla muchas de las funciones de nuestro cuerpo, por no decirlas todas, que el sistema nervioso está afectado. Y entonces todo comienza a fallar en la función. Por lo tanto, ¿cómo es que debe uno
prevenirlo? Bueno, simple y llanamente, como hemos dicho muchas veces con otras complicaciones, mantener los niveles de glucosa adecuados, tomando su medicamento, haciendo el plan alimenticio, evitando los azúcares simples como las gaseosas, los picos, las reposterías, los buñuelos, los almíbares, es decir, todas esas cosas de que se hacen en ocasiones. Lo que apenas se lo lleva a la boca y es dulce, eso hay que evitarlo. Sin embargo, hay que comer todo lo demás, ¿verdad? Lo que tenemos en la casa, el arroz, los frijoles, el gallo pinto, la tortilla, el huevo, la carnita, etcétera. Pero sí, lo que se lleva a la boca y está extremadamente dulce, ¿verdad? Por ejemplo, el azote de Managua, por ejemplo, son los picos de la tarde. Los picos y todo el mundo sale. Con café, ¿verdad? Para levantar. Pero no, el problema de eso es de que con un poquito de azúcar que esté comiendo el paciente, entonces se le eleva no a 120, no, se eleva a 400, 500. Y los nervios son sensibles a esa elevación del azúcar. Ahora, doctor, digamos, este tipo de padecimiento le da a todas las personas diabéticas, o hay un porcentaje, por decirlo así. En primer lugar, los pacientes diabéticos, cuando se diagnostican, aproximadamente del 10 al 12% ya tienen neuropatía. Pero cuando van pasando los años, y hay mucho descontrol también, digamos, a los 10 años de padecer de diabetes, casi el 50 al 60% tienen neuropatía diabética. Cosa que se podría haber evitado, ¿verdad? Ese gran porcentaje. Entonces, otra de las cosas importantes que tal vez esto le ponga en mente a los pacientes es de que también, como los nervios sirven para controlar funciones como el corazón, el intestino, sensibilidad, pero también para moverse. Entonces puede ser de que una manifestación temprana de la neuropatía sea una parálisis facial, porque el nervio facial que abarca toda esta parte también es parte del sistema nervioso y con la diabetes puede ser afectado y tener una parálisis facial o una parálisis de un solo ojo. Que puede dar doble, ¿comprende? Es decir, cuando hablamos del sistema nervioso puede atacarnos por muchos lados y ese es el llamado de atención para que no para que se asusten y no hagan nada, sino que para que se asusten y eviten todo lo que estoy diciendo yo ahorita, porque eso da así. Vos te levantás en la mañana y de repente no, está paralizada la mitad de la cara. Ahora, digamos, este diagnóstico que le puede dar el especialista a la persona, con un medicamento puede controlarlo, puede curarse, puede volverse crónico, ¿cómo funciona? Sí, bueno, el diagnóstico en principio es mediante una serie de pruebas neurológicas que al hacer el examen neurológico, que es con un aparatito bien sencillo, como por ejemplo un filamento en la planta del pie, se comienza a ver la sensibilidad, o bien la vibración, que con un diapasón se golpea y se pone la vibración, ¿no? A ver si siente esa cuestión vibratoria, o bien con cambios de temperatura, un agua helada o un agua más tibia, o bien que cierre los ojos y comience a percibir objetos que son suaves o rugosos. Es decir, un paquete neurológico que se tiene que hacer en este tipo de pacientes. Y sí, bueno, pues la realidad es de que una vez de que el nervio está dañado, es muy difícil volver a recuperar esa función, pero al menos los síntomas que tiene el paciente sí se pueden modular. Y esto se logra actualmente con una serie de medicamentos como son los antidepresivos y los anticonvulsivantes, ¿verdad? Para que no se asusten que si le damos un medicamento en la farmacia y le van a decir, pero esto es para epilepsia. Sí, pues es para epilepsia, pero para también eliminar el dolor neuropático. O es para la depresión, no, pero también elimina el dolor neuropático. El que actualmente está más en boga y que se ha autorizado por la FDA, pues el que más, y la Asociación Americana de Diabetes, es la duloxetina. Muchos lo habrán oído ya, duloxetina de 30 miligramos. Esa es muy, muy buena opción, iniciar con 30 miligramos. Y los dolores que tienen, del 1 al 10, se bajan, por experiencia propia de mis pacientes, se baja hasta 3. Imagínate qué clase de cambio. Doctor, pero en este caso, digamos, ese medicamento primero tiene que ser prescrito. Claro, porque tiene otras reacciones adversas de que tiene. Pero todo aquello, que no se asusten, pues si en caso de que el médico le diga tal medicamento en la farmacia, porque muchas veces sucede, para usted es epiléptico, le dicen, no. Entonces, medicamentos para la epilepsia como la gabapentina,
la pregabalina, ya, ellos ya saben estos nombres, y la duloxetina pueden aliviar bastante el dolor, pero es difícil también. Por lo tanto, lo mejor es evitarlo, tratar por todos los medios de que evitar esas comidas que les van a destruir los nervios, ¿sí? Los picos, la cosa de horno. Qué pecado, recomendaciones. O sea, aparte de las que usted ha dado para las personas, pues. Sí, hay algo bien importante que es necesario que vean. Como la sensación en el pie está disminuida, uno puede andar ahí una piedrita o un clavo en el zapato y no lo siente. Entonces, posteriormente se le va haciendo una úlcera. Y las úlceras son difíciles de curar y muchas veces terminan en amputación. Por lo tanto, todos los días, antes de acostarse, lo ideal es revisarse los pies, a ver si no hay alguna lesión, para que si hay una pequeña lesión, entonces van donde el médico, porque esa lesión puede estar escondiendo por debajo, puede estar escondiendo una úlcera, ¿verdad? Entonces, revisarse los pies todos los días, en la noche, antes de acostarse. Y si no puede el paciente verse los piecitos, que se lo vea pues su esposa, su hijo, o bien con un espejo se puede ver si hay alguna lesión, ¿de acuerdo? Así es. ¿Dónde lo pueden localizar, doctor? Bueno, siempre estamos en Clínica Cardiológica del Valle. Para ustedes y los televidentes de Canal 12, siempre hay un descuento muy especial, con mucho cariño. ¿Ya escucharon? Anoten. Claro, siempre lo digo. Pueden hacer su cita a WhatsApp al 888-23-386, 888-23-386, en Clínica Cardiológica del Valle. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, gracias a usted. Importante recomendación de nosotras, y nos vamos nuevamente a otra pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.